En comunicado de prensa, la alcaldía de Yondó confirmó que su mandatario, Fabián Echavarría, está diagnosticado con COVID-19. Se le atribuye el contagio a varias visitas oficiales propias de las funciones del burgomaestre a diferentes ciudades del país. Y entre tanta cosa, y entre tanto relacionamiento, y entre tanta atención social y comunitaria, pues la exposición se hace mucho más larga, se hace mucho más compleja. Algunas de las personas ya se han practicado pruebas y han resultado negativas, sin embargo, parte de nuestro equipo hoy pues ha presentado también algunos síntomas y han sido diagnosticados como positivos. El mandatario asegura que no tiene sintomatologías distintas a las leves y que su estado de salud es estable. Ya se han puesto en contacto conmigo el equipo epidemiólogo encargado de atender el caso. Estamos haciendo el cerco epidemiológico y estamos tratando de generar todas las condiciones para que las autoridades sanitarias puedan hacer su trabajo. Es muy importante para nosotros como líderes, como autoridades, poder tener información oportuna y a tiempo. Por eso me he comunicado con las autoridades de salud para ponerlos en disposición de esta situación. Pidió Echavarría a quienes por cualquier circunstancia tuvieron contacto estrecho con él para que realicen el aislamiento preventivo mientras se establece el cerco epidemiológico correspondiente. Esta pues no es una situación alarmante, es una situación de tener cuidado, es una situación para aumentar nuestras capacidades también de autocuidado y autoprotección. Y quiero que este video también sirva de manera pedagógica para que quienes se enfrentan a esta situación encuentren una voz de apoyo, una voz también que los entiende desde la postura propia de tener positivo su resultado. Echavarría ya atiende actividades propias de sus funciones desde casa.